Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 24 de diciembre del 2018. Ya estamos a escasas horas para la tradicional cena de Navidad. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias del día de hoy con comentarios, entrevistas, reportajes, noticias nacionales, locales e internacionales en este mundo globalizado. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. También gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol, las Playas Blancas y la Ballena Jorobada. También el Canal 14 que nos abraza con la novia desde el Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, al 42 a la Olímpica Ciudad de La Vega, al 41 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, también al 46 que nos abraza a todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros, toda la línea noroeste, la ciudad corazón, y para gran parte de Estados Unidos en diferido en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana, y para todo el mundo telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a cada uno de los dominicanos que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Ya estamos cerca de comer coquito y comer gomita, aunque me digan que soy carajito. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy los campos nubosos que estuvieron rondando este fin de semana a raíz de una débil vaguada en la geografía nacional, ya ha cursado todo nuestro territorio. Por lo tanto, hoy se espera cielos despejados, con escasas posibilidades de lluvia en la zona oriental, los Haitises y Cordillera Central, por los vientos del este-noroeste. Estos vientos pueden provocar pequeños aguaceros en estas áreas de nuestro territorio. La mayoría de nuestra geografía estará con cielos despejados, totalmente adecuados para realizar todas las actividades al aire libre. Y también temperatura agradable. Vamos a tener una Navidad, una Nochebuena, con temperaturas agradables en todo el territorio nacional, incrementándose bien agradable en la madrugada y en primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Pocas posibilidades de lluvia para hoy y cielo despejado. Así que disfruten este 24 de diciembre con temperaturas agradables y cielo despejado. Bien, a raíz de las diferentes actividades que realiza la gobernación, que realiza también el gobierno, entregando cajas navideñas a diferentes sectores de la población empobrecida de nuestro país, aquí en San Francisco de Macorís también la gobernación ideó una metodología para entregar las cajas navideñas, a razón de que en muchos lugares se estaban significando tumultos y también actos bochornosos en el pleito por conseguir una caja. Y el gobernador optó por hacer tickets y entregar entonces los tickets para con esos tickets, valga la redundancia, entonces hacer las entregas de las famosas cajas navideñas. Pero ¿qué sucedió con los tickets? Ahí podemos observar la situación de los tickets, cómo se lo estaban disputando entre unos y otros, de tal manera que muchas personas se lesionaron entre unos y otros ahí. Un acto también vergonzoso, no sé hasta cuándo estaremos nosotros pasando este caso de esta pobreza que se manifiesta. Tantos años de tantos gobiernos hablándonos a nosotros de combate a la pobreza, hablándonos a nosotros de
condiciones favorables que han erradicado tantos millones de pobres. Y sin embargo, cada vez que vienen estos momentos, viene entonces y se desvela y se desnuda la realidad de lo que está padeciendo el pueblo dominicano. Cerca de 1.200.000 familias pobres en República Dominicana no tienen seguridad alimentaria. Y eso se vislumbra y se ve en estos actos como por comida, señores, maltratándose entre unos y otros, vejándose. Tanto así que a veces no tienen ni siquiera control de sí mismos y se agreden de tal manera que causan daño a su vecino, a su prójimo, a la otra persona que está ahí por estos actos vergonzosos y cómo se deja ver la dignidad humana en la parte más profunda, en el pozo más profundo. La dignidad humana cae y también los valores por este caso que arrastra la pobreza. Antes de continuar con los detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, ¿cómo Fulvio? ¿Te fue de fin de semana? Bueno, gracias a Dios, bien. Estuvimos por las terrenas. Ya. Yo estuve bien agripado, bien mal. Estoy aquí por guapo. Ya saben lo que pasamos, esos días de gripe. Es terrible. Gracias, Padre, por la luz de este nuevo día, por permitirnos entrar a sus hogares también a ustedes y saber que hoy es Navidad. Mañana es... Sí, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Entonces se puede decir, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. A pesar de yo estar así, Francis, con calmante, mi hijo me llevó a Jarabacoa porque la familia se reunía, una tradicional reunión que hacemos con la familia en Jarabacoa, en Baiguate, ya. Rancho Baiguate. Sí. Y ahí la pasamos muy bien. Un abrazo a toda la familia y gracias. Qué bueno. Por este compartir tan interesante. Bueno, ¿viste, la verdad, Francis, que este asunto de la distribución de la... Y ahora por tickets aquí. Bueno, ni siquiera estaban las cajas. No, tickets. Y la impaciencia le embargó a cada uno. Qué pena que se den estos episodios y que se repiten año tras año. Y como tú decías, la... contrasta mucho el hecho de que en ocasiones la prensa nacional se copa de decir que el gobierno ha sacado a tantos millones de personas de la pobreza. Y realmente aquí se está haciendo muy poco para que la clase media se recupere y no llegue a la pobreza. Por lo tanto, la pobreza se aumenta cada vez que la clase media desciende puntos de su calidad de vida. Entonces, encontramos un escenario propicio para este tipo de situaciones. Pero fíjate algo, siempre he estado de acuerdo con que a los que menos pueden, el Estado pueda proveer, porque está destinado en el presupuesto de la nación, unos recursos a fin de a paliar un poquito estas necesidades. Mira, Francis. Y eso se cumpliría, pero no en esta forma. Mira, Francis, ellos tienen, primero decirte que la clase media dominicana es una de las clases más vulnerables que hay. Claro. Porque está al borde aquí no se está de caer a la nada pobreza. Se está generando para es que sumamente se pueda vulnerable. Reciclar siquiera. Y lo otro es que el gobierno tiene todos los censos, Francis. Tiene todos los censos y sus programas sociales, así lo atestiguan, tiene programas sociales Comer es Primero, tiene programas sociales Solidaridad, que tiene identificadas todas las familias pobres. ¿Por qué no usan ese mismo método, Francis? Es mi pregunta. ¿Por qué poner la gente a exponerse así, a ese vejamen, a esa bajeza moral, donde la dignidad humana cae rodando por el suelo por un poco de comida? Mira, ¿por qué no usar esos mismos métodos y que le llegue directamente a su tarjeta? La
Ah, no, porque ahí no hay política entonces, no hay la presencia. La sociedad dominicana. De ese santo que le entrega eso. Y en estos tiempos es mucho más violenta. Y genera violencia en su existencia, donde quiera que están. Y eso es muy penoso, porque fíjate, mira, son mujeres. Mira. ¿Tú sabes lo que es eso? Estos son episodios de mucha pena. Pero mira, hombres también incursionando y peleando con mujeres. Sí, sí. Esto es bochornoso. No sé en qué habrá parado la decisión del gobernador, si continuar o organizar la entrega definitivamente. Un hombre muy respetuoso. Pero fíjate algo. Que tiene toda su buena Yo soy de lo que dice, de lo que cree, que cuando tú planificas una acción, una actividad de este tipo, tú defines el protocolo. Sí. Debió de proveerse de un mecanismo donde no se aglomerara gente en esa forma frente a la puerta, sino que se encauzara una fila. Ya, ya. Porque hay unas barandas que se pueden manejar y organizar mejor. Mira, y la gente esos cuando stickers, pase. Eso sí, concluye. Cuando la gente pase, mira, eso es indebido. No es correcto que se deje pasar gente. Y ahí me imagino fue que se destapó el problema. Los guardias empujando gente. Mira, el sticker que aparece ahí, seguimos con Danilo. ¿A dónde? Ahí, en lo que estaban dando, un sticker. Un ¿Pues eso? Sí, seguimos con Danilo, que no llega ahí al azar. No. Lo ponen en cada cajita, lo ponen en cada funda. Seguimos con Danilo. No, pues ahí no es el Estado que lo está dando. Bueno. Se supone que ahí no lo puede dar el Estado. El objetivo de eso es precisamente hacer politiquería con la miseria. Ahí es que yo caigo, Francis. Producción, por favor, me pone. Pues me gustaría verlo. Donde está el sticker, seguimos con Danilo. Vamos a ver. Que ahí está. Ahí es que yo me pongo cómo hacer politiquería y clientelismo con la miseria de la persona, con la pobreza, con la dignidad de la persona, cayendo a esos niveles tan bajos, poniendo a la persona a no valer nada, a ser simplemente un instrumento, una cosa de politiquería para un momento. Y eso es lo grande, Francis, cómo se cogen los recursos del pueblo, los recursos del Estado, para hacer politiquería barata con la pobreza del pueblo dominicano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos con esto? ¿Hasta dónde nosotros iremos a mantener estos sistemas clientelares, politiqueros, que no aportan nada, no aportan nada? Tú tienes unas cámaras que no tienen ningún equilibrio para nada. Tú tienes un grupo de funcionarios que no aportan nada. Entonces, se valen de la pobreza del pueblo para dar esta canasta, esta cosa. Es indignante, simplemente indignante. Cualquier gobierno que lo haga, cualquiera. En una ocasión yo lo hice y me arrepiento de eso, me arrepiento totalmente de eso. Porque, sinceramente... Luis, si tú vuelves a ganar. No, es que no lo vuelvo a hacer, es que la dignidad humana no puede caer. Fulvio, tanto. No diga que No, Francis. No. Fulvio. No. La política. No. Prefiero no ser político, mira, entonces. Vamos a ver, Francis. Míralo ahí. Oh, seguimos, es eso. Míralo ahí. Seguimos con Danilo. Con la gente. Feliz Navidad. Seguimos con la gente. Feliz Gracias. Navidad. Ahí que dice. Con la gente. Haciendo politiquería. Esos son los estiques. Sí, haciendo la politiquería. Vamos a escuchar. Algunas declaraciones que hay también al respecto. Bueno, lo que producción nos tiene lista las declaraciones, vamos a continuar. Entonces, con esto sucede aquí como allá, igual. Sí. La sociedad vuelve, ahí está. Vamos a escuchar las declaraciones que ya están listas. Escuchemos. Bueno, estamos en Navidad, por instrucción del señor presidente. Nosotros estamos entregando todas las cajas navideñas aquí en la provincia de Duarte. Es decir que... ¿Cuál será el proceso? El proceso son unos tickets que vamos a dar para que ellos vayan a retirar eso ordenadamente, nada de desorden.
No queremos empujones, no queremos atropellos, es decir, que le vamos a pedir comedimiento y disciplina, nada más. Hay 20.000 tickets. Pues tú, y mire, rebuca un puño que se hace con los tickets. Pero fíjate, obsérvate, mira, mira, mira. No mira. Creo que se aglomeren 20.000 personas. No, no, pero es para, entonces, la, no provincia, hay, es para la provincia. Para la provincia. Pero sí, aquí, vamos a suponer, ese grupo llega a 1.000. No, no, jamás, jamás. Entonces, no hay razón para hacer un desorden. No, no. Y hay, recibir hay cada quien. Porque fíjate una cosa, a veces siento que esto, que los grupos sociales... Y son los mismos, casi siempre. La misma persona, tú la ves en todos los lugares. De un lugar a otro. Se mueven a otro, incluyendo a los partidos de oposición. Sí, 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 se mueven. Son los mismos. Entonces, es el día de ellos pescar. Pero, caramba, ¿cuánta falta hace Quisqueya aprende contigo? ¿Qué se llama? El plan. Lo que saben leer y escribir. Sí. Quisqueya aprende contigo es el plan, el plan nacional. Que no conocen las letras del alfabeto. Ninguno. Pero, óyeme esto, ya se está dando el caso de que el gobierno tomó una metodología ahora. ¿Tú sabes cuál es? La de decir que en tal provincia ya está fuera de analfabetismo y lo van haciendo escalonado porque no pueden concentrar las personas. Las veces que lo han concentrado, entonces han salido personas, pues yo no sé lo que me están dando aquí, porque yo no sé leer. Mira, Francis, esta otra parte que nos presenta producción es el Pacto por la Vida de Seguridad, Navidad Segura. Hay 39.000 voluntarios y personal de apoyo de las diferentes instituciones que están junto a la Defensa Civil, todo lo que es el COE, que ahí está Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil, Cruz Roja, los bomberos, todo lo que es COE, municipalidad, trabajando con ese plan de defensa por la vida en Navidad Segura. Y esto, sinceramente, y esto de lo poco. Y finalmente, ¿tuvieron Navidad, tuvieron Nochebuena esta gente? Ese grupo que se disputaron, ¿se dieron las canastas? Claro, 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 ¿eh? Se entregan las canastas, se entregan. Se la desgarran uno con otro ahí, a veces no queda nada, otra vez se queda algo. Pero bueno, sinceramente, eso hay que acabarlo. Ese paternalismo y esa manera de administrar a las personas para congraciarse un voto. ¿Para? Viendo al presidente de turno como si fuera un emperador o un dios. No, definitivamente aquí lo enartecen de forma que todo lo que diga el presidente, eso es lo que va. Y hay un grupo que está promoviendo su candidatura o que él vaya nuevamente al derrotero de incumplir su compromiso. Sí. Y su palabra. Sí. Imagínate. Y atropellar o estuprar la Constitución. Imagínate nuevamente que la Constitución dependa de algo que él vaya a decir. Todo se derrumba. Eso te, no, es pero decir, así es. Decir, en marzo va a hablar. Y depende de lo que él diga, la Constitución sirve o no sirve, o se cae o se remonta. Correcto. Entonces, así una nación. Un no criterio puede, de no, esa no forma es un criterio muy, muy indelicado, sobre todo con cuando hablamos de institucionalidad. Y estos temas deterioran la institucionalidad, deterioran el Estado mismo y deterioran la sociedad, porque es indignante que con el dolor y la pobreza y la miseria de las personas se bailotee de esta forma. Y eso es uno de los puntos que tenemos como degradación social y de avance para la misma clase media y las políticas de desarrollo del país. Esto indica totalmente que hemos evolucionado, que hemos ido hacia atrás. Sí, hemos retrocedido. No hemos avanzado. La calidad de vida del dominicano, a pesar de que solamente se está manejando en los foros económicos, donde se plantea que tendremos un crecimiento de 3 puntos y tanto, quizás más alto que otros países de la región, pero cuando tú haces un análisis de esa proyección de 3 puntos y tanto o de 6, y tú ves que el Estado mismo, a través del Congreso que tiene,
se pueden aprobar y agenciar una cantidad de préstamos que son los que van a engrosar el presupuesto, cosa que, es una contradicción, sí, obviamente. Sí. Entonces, en Nochebuena, esperamos que esta gente, a pesar de los empujones, puedan tener su Nochebuena y que la vida política pueda transformar en medida positiva para que esto no se repita y se quede atrás y que verdaderamente la riqueza se distribuya, pero equitativamente, en la que genera riqueza, sí, así donde es. El hombre aprende a producir y a cumplir sus roles, sí, y a vivir. Sí, bueno, eso es así, Francis, esto es de mañana, ahí visualizamos parte de la iniquidad que se da en nuestro pueblo, en la redistribución de la riqueza. Así iniciamos, manténgase ahí, en breve volvemos, y ojalá que nunca más se den estas escenas en el seno del pueblo dominicano. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y Francis, el costo de la cena de Navidad, se dice que está entre 6,000 pesos a 15,000 pesos de una familia clase media baja, que ahí incluyen las ensaladas, incluyen los postres, incluyen las frutas, el arroz y el chin de carne, ¿verdad? Si incluyen trago, ya se pasa de los 20,000 pesos. La cena de Navidad. Mira. O sea, la familia, tú sabes, para que hacer la cena de Navidad es un sacrificio. Que se ha convertido en un gran negocio. Este es el momento. La Navidad es el agosto del comercio. Sí, claro, claro. Y donde no hay muchas ofertas, porque las necesidades o la misma efervescencia de Nochebuena. Que es bueno señalar que la Nochebuena, en el significado y en la celebración cristiana, hoy se celebra el nacimiento de Jesús, mañana es la Navidad. Y Nochebuena, para los pueblos como el nuestro, está México, está Venezuela, Puerto Rico, tienen la misma tradición. La iglesia celebra la misa del gallo, la misa de los pastores. Es una misa que tradicionalmente inicia antes, 2 horas antes de la medianoche, y termina a la medianoche, y la iglesia anuncia el nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Sí, una el 25 buena tradición. Entonces es Navidad, es la llegada del niño. Entonces, Dios. Esa cena, entonces, esa se puede hablar como de acción de gracias también. Correcto. Entonces, un proceso norteamericano. Correcto, es una acción de gracias, y que por tradición se hace una cena donde la familia se reúne, a compartir. Se combinan, pero le tengo una idea, que la hacemos mucho tiempo en nuestra familia, y eso genera la convivencia entre todos, y es que cada uno se invitan y cada uno lleva un plato. Excelente, excelente. Y un serrucho familiar. Ese es un serrucho familiar. Yo creo que lo más es recomendable para paliar un poquito el costo que tiene esa canasta, esa cena de Navidad, y que dar gracias por la llegada del niño Dios, a la vez dar gracias por la unión familiar, y eso es lo que se debe de proyectar. Así es más fácil lograr esa cena, porque con estos costos, aunque no ha variado mucho, los precios no han variado mucho, se han mantenido más o menos estables. Uno más que otro. Bueno, pero es que ha aumentado por mucho. Eso. Tú tienes, por ejemplo, el costo de los licores, de las bebidas, eso ha variado un poco. De las carnes, sí, ha variado también.
Pero cuando ya la familia se une, como tú dices, con esa idea de que cada uno ponga un plato, el asunto sale mejor. Definitivo. Sale totalmente diferente. Y fíjate algo, a pesar de que ProConsumidor y Control de Precios han dicho previo a las Navidades que están muy atentas al control de precios de los productos de primera necesidad y de consumo masivo, pero no vemos que haya surtido ningún efecto en el control, porque tú puedes ir a un supermercado como ir a otro y tú vas a encontrar la diferencia. Hay diferencia, hay diferencia. Y se van, y se va viendo inmediatamente. Mira, esto yo lo, en tal sitio está a 50, aquí está a 60. Pero lo más importante es que se pueda compartir en familia y que los celulares lo guarden, aunque sea por media hora. Recuerda que el celular es la cámara de hoy también. Sí, sí, pero se toman las fotos, se toman esto, pero que lo pongan ahí, aunque sea aquí, para que puedan dialogar, Francis. Y la gente debe ser prudente también al enviar fotos al espectro, al internet. También. A las redes sociales, sí. Porque genera suspicacia o interés por personas maliciosas. Sí, sí, también. Identificar espacios, lugares en el momento, sí, que se encuentra, o sobre todo hacer saber que tú estás fuera de la casa y que la casa está sola. Porque también hay que poner previsiones en esto. Entonces, todo esto conlleva una serie de aspectos que en esa planificación resulten menos costosa. Sí. Pues entonces, a celebrar la Navidad, la Nochebuena, en familia, con comedimiento, sobre todo con mucha prudencia en el gasto, porque enero viene ahí y hay que enfrentar esa realidad. Y otra cosa, que un presupuesto de la nación donde no va a haber mucha inversión. Y otra cosa, Francis, no es que haya abundancia que se bote, porque se bota mucha comida. Óyeme, Francis, cerca del 25% de la comida de Nochebuena se bota. Y ahí tenemos nosotros entonces la necesidad de otros que no tienen. Usted celebre su Navidad, aunque no necesita tener una mesa totalmente abundante de todo. Porque si tú le vas poniendo de pocas cosas, el plato se te va a llenar. La variedad hace que se llene. Entonces, la mayoría de esas cosas sobran. Por eso el famoso calentado al otro día, también, que hay que tener cuenta para evitar daños estomacales, daños a la salud, en el sistema digestivo, ¿verdad? Sí. Y cuidarse de que esté bien refrigerada la comida que sobra. Y si toma, se pueda usar al otro día, pero tomando en cuenta que esté bien refrigerada, para luego calentarse, el famoso calentado. Entonces, comer lo adecuado, si toma, no maneje. Y si toma o piensa salir después de la celebración de Nochebuena en su casa, sepa dónde salir y cómo hacerlo y en qué lugar continuar la celebración. Pero salir a llevarse el mundo por delante, eso a una velocidad, es un error. Bebiendo todo lo que aparezca y comiendo, eso es una bomba de tiempo. Sí. Bueno, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? Bien, hola, hermano. Francis. Hola, Fulvio. Aquí estamos, experto en cena de Navidad. Así es, hoy es el día, ¿verdad?, donde los dominicanos, la dominicanidad se unifica, la familia, el compartir, el moro, los coquitos, la uva, la pera, la manzana, todo. A mí que no me jueguen con mi coquito. ¿Tu coquito, Fulvio? No, a mí, ¿verdad?, que no me jueguen con mi coquito. Coquito, sí. Yo tengo mi piedra, tengo mi manita de pilón y mi exprimidor para mi coquito. Ya, 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 si ya, uno ya falla, uso el otro. Se cuelan algunas almendras también, a veces. Hay... Sí. Sí, sí, sí. Y Francis. Presente aquí, bueno, también, pero hablando de Navidad. Así es, así pero es. Pero sobre todo de Nochebuena, que hoy. Hoy se come mucho, ¿eh? Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Ay, sí, pero hoy se come mucho, Francis. Hoy por cultura nuestra,
Bueno, más adelante, ya en pocos minutos, estaremos lanzados en las zonas donde se elabora, se cocina el mejor porco asado. Ajá. Del país, claro, estaremos por la zona de Huiza, estaremos por ahí, estaremos conectando en vivo con ustedes para que bueno, para pues vamos a ver idea. Cómo se prepara el asadero, el lechón. Estaremos conectando en vivo, así que luego de aquí arrancamos para el recorrido de ver cómo andan las calles en este 24. Miren, más de 220 muertos por un tsunami en Indonesia. Ay, mi madre. Más de 200 personas murieron y cientos resultaron heridas en un tsunami provocado por una erupción volcánica submarina que golpeó playas turísticas y costeras el pasado sábado en Indonesia. Así que el volcán Anak Krakatoa, así es, señores, hay que decir que ahí vemos imágenes de parte del tsunami. ¡Wow! Increíble, señores. Observaron el momento en que se llevaba a cabo ese concierto artístico y cómo fueron arropados por el agua y su erupción provocando una ola gigante. Aficionado captó el momento en que decenas de personas son arrasadas por el tsunami durante un concierto. Vamos a escuchar las imágenes audioambiental. Adelante. 83. Es uno de los 127 volcanes activos de... Señores, increíble. Miren las imágenes ahí en el que esto ocurre cuando esa banda artística es arropada por el agua, la ola gigante que se llevó, arrasó con todo lo que estaban presentes. Ahí está el momento, señores. Increíble. Wow. Miren, éxodo de haitiano hacia Haití por Navidad. Así que los haitianos se van para donde sus familiares a pasar la Navidad. Ahí vemos las imágenes. Así que vamos a escuchar declaraciones de algunos de esos haitianos. Adelante. Ha venido bastante gente en Haití. Viene de República Dominicana, pero son muchos, y esta mañana llegamos por aquí lleno de gente, así, a pasar su fiesta. Sí, somos los hermanos, está entrando en la Navidad Haití, salí en trabajo aquí, entrando a Haití sin problema. Sabe, tranquilo, pero yo voy para allá disfrutando con la familia, tranquilo. Sí, tú sabes, pero es un momento para que uno llegue a ver la familia. Masivo, todos los haitianos están viniendo a su país. La parada, como tú puedes ver, están abarrotados ahora mismo. Parece que la cosa está funcionando bien. Bueno, ahí está. Se van los haitianos. Ya se van los haitianos. Regresan luego, por si acaso. Van a visitar a sus familiares y a pasar la Navidad con ellos por allá. Miren, exigen deportación de los haitianos de República Dominicana. Así que un grupo de nacionalistas pidieron a las autoridades deportar a los haitianos. Veamos. Que en la lucha del pueblo se confirme sangre, sudor, la nacionalidad y pecho al plomo y la conciencia en firme y en cada corazón ni un paso atrás. La Navidad es una época de unión y de paz, pero lamentablemente esta gente está cogiendo demasiado puesto en la República Dominicana. Ellos saben que eso es anticonstitucional. Están violando la Constitución, están violando las leyes dominicanas. La ONU y a todos los representantes. Haití es un estado fallido. La República Dominicana es un estado pobre. ¿Por qué ustedes quieren terminar de hundir el barco? Con un pueblo, con una masa de más de 12 millones. Aquí ya tenemos 5. Y ustedes quieren meter esa masa depredadora a la República Dominicana, que es un país que no puede aguantar la miseria haitiana. Que se sepa que estamos dispuestos a morir por nuestra causa, a la ONU y a la OEA. Bueno, señores, ahí está. Entrando en el ámbito local, regional, matan niña de 11 años en aparente intento de asalto en San Francisco de Macorís. Se trata de la infante, ahí está, Dashmeli Anaís Sabrino Mendoza. Murió tras recibir un balazo en el pecho
en un aparente intento de asalto, hecho ocurrido anoche aquí en San Francisco de Macorís. Datos preliminares señalan que el hecho se produjo cuando delincuentes intentaron asaltar a un hombre, quien lo enfrentó a tiros, por lo que estos respondieron a tiros también, ocasionando la herida mortal de la infante. Trascendió que los presuntos responsables, uno de los presuntos responsables, fue herido en el hecho y fue llevado al referido centro, al hospital, por lo que se encuentra detenido para ser investigado. Ahí está la infante, repito, Dasmeli Anaís Sobrino Mendoza, muerta de un disparo en medio de un asalto aquí en San Francisco de Macorís. ¡Qué lamentable! Miren, hombre resulta herido de bala por asaltantes despojaron de una motocicleta. El herido responde al nombre de Francisco Acosta Hidalgo, quien presenta herida por arma de fuego en mano izquierda. El hecho se encontraba en la entrada, ¿verdad? Ocurrió en la entrada del Hotel Las Caobas, en la urbanización Almanzar, y observó a sus agresores mientras despojaban a una pasola al nombrado Elvin Tejada Lenín y realizaron el disparo que le ocasionó la herida. Así que ahí está este hombre, Francisco Acosta Hidalgo, que resulta herido de bala aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, vamos a continuar porque hieren de un balazo un joven y lo despojan de su motocicleta en esta ciudad. Las autoridades policiales investigan el hecho en el que resultó herido. Ahí está, de un balazo, en el sector de Vista al Valle. Juan Carlos García presenta herida por arma de fuego en el pie izquierdo. Por el hecho, hay que decir que se activó la búsqueda de los presuntos delincuentes Raylin Rojas Paulino, alias El Abogado, y Esmil Mendoza. Así que ahí está, la policía busca estos dos por ser acusado de la herida que presenta Juan Carlos García. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lan, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos para mayor información y para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La Exquisita. Señores, no hay tiempo para más. Desearles a todos y a todas una feliz Nochebuena en familia, tranquilo, ¿eh? Y si usted decide luego salir, dar una vuelta por ahí, porque hay muchas actividades artísticas en el día de hoy en nuestra ciudad y en la región, hágalo con comedimiento, con tranquilidad, porque quedan muchos días y aún empezamos de nuestra labor ardua por el crecimiento de nuestra sociedad y de nuestro país. Bendiciones. Feliz resto del día. Conectamos dentro de un momentito, ¿eh? Así que, hermanos Franz y Fulvio, regreso con ustedes. Ya veremos entonces cómo tradicionalmente el cerdo a la puya se hace aquí en el país. Y ciertamente que mucha gente está esperando y es un momento de que se abarrota el área de la Yagüiza, así como en Controva. Hay muchos puntos que se busca el cerdo, pero aquí hay otros lugares, en los supermercados. En la Avenida Libertad. En la Avenida Libertad, en sí, algunos puntos de la ciudad. Puntos. Que, fíjate, qué penoso lo de Indonesia. Imagino que muchos de los que estaban ahí en esa fiesta perecieron. La naturaleza, producto de la erupción de uno de los volcanes más activos. Ya Indonesia anteriormente tuvo un tsunami en el 14. Y a días pasó este. Ya. Diferencia de días. De días. En diciembre también. Sí. Pero fíjense cómo está esa fiesta en su mejor momento, en plenitud. Uh-huh. Mira, este volcán Anarakatoa es uno de los más peligrosos del mundo y está como sumergido. Y a medida erupcionó, formó una isla y desplazó millones de toneladas de suelo, de tierra, de roca, de piedra, y eso provocó el tsunami. Las últimas cifras hablan
de 281 muertos, 1.016 heridos, 57 desaparecidos y 11.687 desplazados. Wow. Un fenómeno fuerte. Fue catastrófico. Toda Indonesia está en el cinturón de fuego. Sí. También le sigue ahí Japón. Y se suceden muchos movimientos de tierra y muchos volcanes activos que tiene toda esa zona. Dios cuide, pues, a los habitantes de Indonesia. Bueno, Navidad segura, señores. Nochebuena triste. La pérdida de una niña que no estaba en el lugar menos indicado, la vida le... Bueno, le, qué pena eso, que se pierda una niña, una vida a esta edad, porque la delincuencia, los desaprensivos, los que no tienen corazón o los que no tienen alma, quieren vivir, pero no... Son vidas que no genera más que destrucción. Iban a atracar a un hombre, a robarle, ¿verdad? Y él respondió con tiro y ellos le respondieron con tiro. Entonces ahí muere la niña. Entonces vemos también un señor que estaba cerca en el escenario de otro asalto. Y lo hieren a él. Por quitarle un motor a Francisco Acosta. Entonces, Navidad segura. Y al joven Juan Carlos García también, para quitarle un motor. Ahí tenemos a Francisco Acosta, que fue herido para quitarle una motocicleta. Con la Navidad segura no, que tenemos. En la parte noticiosa, hombre sale herido mientras él estaba en el lugar donde le estaban quitando un motor a otra persona. A otra persona. La niña muere en un asalto a un señor donde le disparan y le alcanza a la niña. Es decir, le alcanza a la niña, sí. Es un escenario peligroso, un escenario donde, lejos de hablarse de seguridad, lo que estamos viendo Y el otro, Francis, Juan Carlos García, por quitarle un motor también lo hiere. También lo hiere. Entonces es un delito tener un motor ahora. Qué cosa, ¿eh? Nadie nos da una respuesta válida y sobre todo de los organismos que tienen que responder a la seguridad. No estoy pidiendo una seguridad individual para cada uno. No, jamás, jamás. Es que por lo menos se sienta la presencia y de que se está actuando para devolver un poco de tranquilidad. Mira, Francis, conversando con el director del hospital San Vicente de Paúl, el doctor Ureña, y con un galeno amigo que trabaja en el Darío Contreras, sí. Las principales incidencias de traumatologías que se dan en más de un 70% procede de motores. Primero, accidente de motores. Segundo, más del 90% de los atracos se dan en motores. Tercero, más del 45% de los atracos que se dan para quitarle un motor. Tenemos tres casos casuales terribles. Que la causa común es el motor. Entonces, hay que hacer algo, Francis. Uh-huh. Hay que poner el tema sobre la mesa y hacer algo al respecto. Ya se ha dicho que, y se limita el uso del motor para dos personas cuando es un uso para una. Pero en un país donde las limitaciones son la realidad de una gran mayoría de la población, y como medio de transporte, el motor, la motocicleta, resulta la más idónea. Y dudo que tengamos una vía, una solución o una respecto a esto por la necesidad de que el motor cumple una función de transporte, incluido en el transporte público. Sí, sí, claro. Porque el motoconcho es una realidad. Sí. El motoconcho, aunque se está promoviendo de que estén verdaderamente identificados, cuestión de que cuando se ven dos personas, se vea uno que es el que conduce, ese es un motoconcho, y el que va detrás es un pasajero. Y no decía, ahora debiera de tener la seguridad de un casco protector. Sí. Nos decía el doctor Ureña, Francis, que hay pocas lesiones de codo.
porque lo llevan ahí. Porque llevan el casco protector. Ayer precisamente. En el codo, agarrado ahí en el brazo. Ayer precisamente veía a un individuo que iba a una velocidad en la autopista. A una velocidad. Y el casco iba aquí. Protegiendo. Y él iba el codo, con una gorra. Protegiendo el codo. Pero otra cosa que nos dice, que nos dijo es que un millón de pesos promedio diario de gasto. No, mes. Al mes. No, diario. Al mes 30 millones de pesos con asuntos traumatológicos, Francis. Porque necesitan una serie de medicamentos especiales y utensilios también especiales, especializados. Entonces, si tú pones ahí en relieve todo el costo de las tantas incidencias de accidentes por causa de motor, más de un 70% de motores, de las vidas que se pierden también, y tú pones de los atracos también, y tú pones también de las consecuencias también, óyeme, hay que analizar lo que está pasando. Definitivamente, pero lo que yo planteo es que va a ser un poco difícil limitar el transporte de personas o de pasajeros, porque cree que resulta, la gente tiene motofobia aquí. Sí. Sabemos que hay una realidad, que en el motor es que se acometen los distintos hechos de, mira, robo de celulares, robo de cartera, atraco directamente ya a un lugar donde se desmonta un individuo y donde se va. Quitarle el motor a otro, la pasola a otro, tú recuerdas lo de la muchacha. Sí, sí, sí. Se desmontó de un motor atrás. La desmontó a ella. Ella ni sabía lo que estaba pasando. Y siguió el individuo sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de miedo. Otra cosa que debemos resaltar. Ahora le está diciendo, para mí le está mandando un mensaje a la autoridad. Ahí iba. El asunto este de Navidad Segura. Sí. Es cuestionable. Porque los individuos no se han detenido, Francis. Las incidencias siguen iguales, campantes. Y que no me vengan a mí con cifras mañana. De que fueron 200 menos, que fueron 500 menos, qué sé yo qué, porque esa cifra ni ellos mismos creen en ella. ¿Y el crimen a quién beneficia? Hay que preguntarse. Bueno, hay que preguntar. Míseramente lo beneficia a los autores, míseramente. Pero hay una proporción que también se reparte en cabecillas y policías. Eso es penoso. No la policía, la institución, por el hecho de uno, no se puede juzgar no es completa, ¿no? Eso. No. Nos pasa igual como la iglesia. Ahora, ¿podemos nosotros confiar en la Navidad Segura? Bueno, tú estás viendo la muestra y te están dando los mensajes, por eso que yo digo que es una lectura entre líneas, la seguridad, y donde la sociedad tiene que estar muy atenta en los momentos que comparte, y esperamos que el delincuente, a pesar de que de su forma de vida, que para nosotros y para la sociedad resulta chocante, sí, el que un individuo que teniendo la oportunidad, a pesar de la, nosotros podremos tener dificultad en el país, pero aquel que se decide trabajar, lo logra. Así es. No podemos ahora negarlo. Por eso, otra parte, Francis. El que decide trabajar, lo logra. Ahora, que ellos hayan tomado la vía fácil de permitir que otros hagan o resuelvan, para ellos resolver su problema en base a lo de ese otro, porque es robarle lo poco que tiene otro, porque un motor, tú sabes los sacrificios que yo he escuchado. ¿Cuánto pagan al mes? No, un sacrificio. ¿Cuánto sostener eso, poner el combustible, para que de un momento a otro lo... Y aquí hay una cultura ya tan normal. Aquí hay gente que ya ha comprado hasta 7 motores. Le han quitado 6. Sí. Y me lo han contado. Bueno, yo lo que hago, o si no, voy al punto, que eso está ahí. Pero no voy a negociar con él. Y da tanto. Y dan tanto. Entonces, ¿cómo es que es tan normal esa relación del que le quitan el motor con el delincuente? Ah, mira, que te lo voy a entregar. O hay una gestión de una persona. Que no hay confianza en la policía. Pero, por Dios, ¿cómo es esto?
hay que darle una explicación. Eso preocupa y debe preocupar a la sociedad. Pero mira el individuo que tiene 19 fichas y él se siente orgulloso porque no es ladrón, porque es lo que vende droga. Así que más yo digno vender droga que... A palabra de él. Entonces, si hubo sometimiento en esas fichas, ¿por qué lo sacan? O no logran condenarlo. ¿Qué está pasando en ese... El microtráfico, el tráfico de droga es penado en la República Dominicana. ¿Qué pasa en ese trayecto? Bueno, hay deficiencia, y muchas deficiencias son, diría yo, inducidas. También. ¿Para qué? Para eso mismo, para que haya debilidad y favorezca al reo. Recuérdate que en estos casos de droga no existen víctimas más que el Estado mismo y la sociedad. Es el control difuso del Estado en los derechos fundamentales. Entonces, cuando se enfrenta, debe estar ahí el policía que lo arresta como testigo estrella para garantizar. Y muchas veces no van. No van. Por otra parte, Francis, los haitianos vuelven a su país natal, Haití, Es tradición de que los Siempre usan... Regresan a su país para esta temporada y regresan en enero entonces a seguir a trabajar. La mayoría de esos que lo hacen están regularizados. Bueno, eso esperamos, porque la mayoría que no tiene, recuérdate la cantidad que pudo regularizarse, no es mucha, porque ellos no poseen documento de origen. Y aquí el Estado, una de las cosas que hemos logrado contener es que se le dé documentación sin tener la documentación de origen. Pásame la imagen de los haitianos. Fulvio, permíteme, sí, porque cada vez que estoy hablando tú me estás interrumpiendo. No, sí, continúa. No, está bien. No, continúa. Entonces, mira, la cuestión es que en la relación Estado dominicano y extranjeros, no importa, haitiano, venezolano, se supone que hay una relación o vínculo documental que le da calidad para hacer eso, para obtener un permiso de trabajo. ¿Cómo lo obtenemos nosotros? Aquí hay gente con visa y obtiene y planifica un permiso en los Estados Unidos. Y yo sé que van y duran 6 meses y regresan, pero tienen un permiso. Y eso es normal y es una relación que yo no la veo mal. Y ojalá que todo sea así. Porque la verdad es que hay un drama humano en Haití que busca la manera de que nosotros lo ayudemos. Ahora bien, de ahí a que se nos imponga, como decían los nacionalistas, eso es no permitido. Ojalá que sean con documentos, como tú dices. Bueno, digo que la mayoría deben de estar regularizados para irse así tan normalmente, para volver otra vez en enero. Míralo ahí, Francis. En masa que se van a celebrar su Navidad con su familia en Haití, de una manera muy normal, y eso está bien, que la pasen con su familia, y luego vuelven, como tú dices, en enero a trabajar. Eso deben de estar regularizados, que lo hacen, porque entonces entrarían desde Polizonte otra vez. Ah, pero que eso es normal, la frontera es abierta, aquí no hay control, aquí no hay muro, aquí no hay nada que lo limite, y el masacre se pasa a pie. Y el control que hay ahí es precisamente definir de que aquí hay una sola isla, un solo Estado. Ellos procuran, los organismos internacionales y el propio Estado de este periodo, es darle muestra de que aquí hay una libertad y cruce y normal, cosa que nos va a perjudicar a la larga, eso sí, y nos estará perjudicando en salud, en educación, en seguridad y todo. Bueno, esto es de mañana, señores, y estuvimos comentando las noticias del día de hoy. Manténgase ahí, en breve volvemos. Hay más contenido, reportajes desde la calle, donde se hace el puerco a la puya, el lechón asado. Manténgase, bueno. En breve volvemos. Jada.
Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Con un brillo. Bueno, esta es una de las tantas opciones que tenemos en Adasa Elements para todas las damas para estas fiestas de Navidad. Hoy Nochebuena, mañana Navidad, la fiesta de 31 y día primero encuentra vestidos hermosos para cada ocasión. Adasa. Hola, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Bueno, parte de una oración importantísima por la familia que debemos hacer en el esta noche especial, noche de día de Nochebuena, 24 de diciembre. Sobre todo es parte de un cántico católico que quiero compartir con ustedes una estrofa a continuación. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, del cuerpo y mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Esto es para que pidamos a Dios bendición al compartir el pan, en lo mucho o lo poco que tengamos en el día de hoy. Sobre todo, si podemos hacerlo extensivo con nuestros vecinos, amigos, relacionados, que no se pierda la tradición de compartir ese plato de comida y llenarle la vida, la alegría, llevarle alegría, amor, paz, solidaridad, sobre todo en estos momentos de Navidad. Así es que enhorabuena. Bendiciones para todos ustedes. Feliz Nochebuena, que la pasen muy bien en familia. Así los queremos. Excelente. A todos. Muy bonita la estrofa de esa canción. Uh-huh. Y bueno, y agradecer a Olmedo, sí, que me acaban de entregar este detalle. Igual a mí. Un Baileys, igual a Francis. Gracias, Olmedo, por este presente de Navidad, como siempre lo has hecho. Un abrazo bien grande, Olmedo Cava. Gracias por este detalle. Así es. De mi parte, igual. A Olmedo y a todos, que tengan una feliz Nochebuena y mañana Navidad. Sí, así es, así es. Pues vámonos a la Avenida Libertad. La producción ha preparado un reportaje. Avenida Libertad de acá de San Francisco, como que más adelante lo tenemos en el guión. Bueno, pues queremos saber cómo la gente se va a preparar para esta Navidad. Ya Vladi salió para allá. Qué bueno. Raquel, sobre todo ahí, el famoso lechón, a la puya, sí, al carbón, como sea, que comparten el y día de hoy. Y hacer una cena ahora, de acuerdo a una evaluación, está casi 7 mil pesos. Entre 6 mil y 15 mil pesos. Sí, si es clase media lo baja. Lo mínimo. No, una familia, papá, mamá y dos hijos, 6 mil pesos. Sí. Si es más grande la familia, como es normalmente la familia dominicana, que son 5, 7, 10, 12 personas, pues entonces el presupuesto se va lejos. Y así es, está bastante entonces, caro el costo de la vida. Pero eso no me da, porque fíjate, yo vi una canasta, no de muchas cosas, un whisky, 7 mil pesos. Y lo que tenía de contenido. Golosina, dulce, chocolate. No, sí, pero esas son las que tú ves en el súper. Sí. Sí, sí, pero ahí no hay carne, ahí no hay nada, o sea, ahí no está la comida. Pues entonces lo que digo es una canasta de dulces. Entonces la canasta que yo veo es cara. Y cada una, claro, varía, depende del licor que tenga. Si tú le pones un pavo, ¿cuánto cuesta un pavo? Ah, pero tú te refieres a la canasta, a la cena. Y que se computa como en canasta, bueno, arroz. Sí, esto, a ese es el monto que estaba refiriendo ese Fulvio, de los 6,000 y pico de pesos. O se va más de 15 papá, mil pesos. Mamá y dos hijos, como mucho. Se va más porque el complemento en la cena está también las golosinas, es decir, los dulces. Los frutos secos. Las frutas secas. Que ponche, vino. Ponche, vino. Los y ahí se complementa, pues entonces no es 15 si quiere, eso se va como por 20. Estamos hablando de la bajita. ¿De cuál bajita? El de tú no poner cosas caras. O sea, cada quien arroparse. Bueno, la única vía que yo doy como buena y válida es que primero ayuda a unir familias. Fulano, ven para mi casa el 24. A ti te corresponde un pastelón. Fulana, Raquel, ¿qué tú vas a traer? No, yo voy a llevar una ensalada. Esa es la mejor opción de todos. No, que y que la promovemos siempre. Porque la verdad es que cada familia, bueno, como nos juntamos, normalmente tradición, la gente se junta, las familias pequeñas con las grandes, o sea, con las mamás, los abuelos, los tíos. Entonces, cada familia lleve su plato, o cada persona. Y ahí está ya la cena, entonces habrá muchas opciones para compartir. No, pero la verdad que he visto extravagancias. Fui a un supermercado, vi una extravagancia que eso no se computa. 107 mil pesos. Una canasta. Una canasta. Un baúl. Santísima.
Y eso yo no, lo miré así. Ni foto, le iba a tirar, tomó una foto, pero era que estaba descargado. Debí de tomártela para pasarla. ¿Y qué Francis, tiene, pero si tiene, tal vez tiene ahí una caja de cigarros. Una caja de cigarros. De lo que cuesta Davidoff. Sí. Un Davidoff. 40,000 pesos. 40,000 pesos. Entonces, pero fíjate, da grima ir al supermercado. Eso está lleno de una especie de papeles triturados que lo da como colorido, pero tiene abajo cajas que lo van levantando cada producto. Uh-huh. Y se ve como si estuviera repleto. Uh-huh. Y son dos o tres cosas. Y después veo una de 42, una de... Yo no, eso no... El ser humano no puede llegar hasta ahí. No debe. Por más cuarto que usted tenga. Y esos baúles... ¿Eso es lo que hay que trabajar para ganarse eso? No. Pero con eso juegan ellos y se los regalan entre uno y otro. No. Con esos baulitos, esos son baulitos. Es una muestra... Con eso juegan ellos. Es una muestra fea de la riqueza. Bueno, pero ¿y si no le costó más que el sacrificio político? Yo sé que eso está hecho para los políticos. Sí. Porque un empresario no... No, bueno, no se la dan a un pobre. Cuando el empresario está detrás de que le den un permiso, da eso y más. Porque esto es una cadena, qué cosa. Así es. Pero Navidad, señores. Unión. Ahora, lo más tradicional es el puerco asado. Claro, no puede faltar. Si falta el puerco asado, como que no es Navidad. En el plato dominicano, no. En nuestra costumbre. Hay muchas familias que no consumen carne. Muchas familias no consumen carne. Tú estás hablando de mí. No, y de la mía. Bueno. En la mía hay muchísimos que no consumen carne. Sí. Y no se ponen. A mí me hacen mi carne de soya, mi pastelón de queso. Y yo como normal. A mí no me hace falta la carne. Porque ya estás acostumbrado. Pues que esta Navidad sirva para unirnos cada vez más a la familia, a la sociedad dominicana, para el gesto de compartir. Son parte de los valores que deben poner sobre la mesa en nuestra día de Nochebuena y nuestra Navidad, fiesta de Navidad, pero también la solidaridad, el amor fundamentalmente, porque si no existe amor entre nosotros, pues nunca en la vida podamos compartir nada, para que promovamos la paz, para que comience por nosotros a nivel individual, nuestras familias, y así la podamos multiplicar en la sociedad completa. La Navidad es esto, es un momento de reflexión de ese niño Dios que nace o debe nacer en nuestros corazones un 25 de diciembre, que es anunciado ya en la Nochebuena, terminando la Nochebuena, amaneciendo 25 de diciembre. El niño Dios que cada año se convierte en Dios para recordarnos a nosotros que hay todavía, que podemos soñar con una mejor vida, sobre todo de la mano de nuestra, fortaleciendo cada vez más nuestra fe católica, fe cristiana. Eso es importante demostrar, además, en la Navidad, la gratitud hacia los otros, hasta las otras personas. Pero también el perdón, porque si tú me ofendiste o yo te ofendí o hay problemas, entonces es el momento más especial para perdonar, pero perdonar de corazón, no volver a repetir el error. Ya pasó la Navidad, ya pasó la sensación y el sentimiento de nostalgia y de felicidad en el ambiente, en ese estado de ánimo tan especial. Entonces, que ya en enero volvamos y cometamos los mismos errores, así no tiene sentido. No tiene sentido. Que debe ser una reflexión profunda que nos lleve a cambiar definitivamente nuestro accionar, nuestra praxis, nuestras prácticas en la vida. Así es. ¿Y qué vas a hacer en Navidad? Bueno, sería una buena pregunta. Nosotros, en mi caso, la tradición es juntarnos toda la familia, compartir en la cena de Nochebuena y luego al otro día, la fiesta de mi cumpleaños, pues... Me gustaría escuchar a un amable televidente. Cumpleaños en el calendario. Estamos en víspera. Es decir, este es el preámbulo de la fiesta de cumpleaños, el nacimiento del niño Jesús y de la niña Raquel. La natividad. La natividad. No me pusieron natividad, mami no me puso porque cuando eso escuchaba la radionovela, entonces de Casán el Cazador Raquel. Y eso, y me pusieron Raquel. Así es. Pues yo debo recordarle nueva vez a las damas vestir de Adasa Elements, que está ubicado en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, acá en San Francisco de Macorís. Nos puede llamar a los teléfonos 809-841-9955.
809-841-9955. Todos los atuendos, así como este hermoso vestido que tengo en el día de hoy, espectacular, lo encuentras en Adasa Elements para toda ocasión, para estas fiestas, para que anden bien puestas, esté bien puesta. Entonces visítanos, que los precios además son fabulosos, asequibles a tu bolsillo. Adasa Elements, vestidos para toda ocasión. Si quieres verte ver bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas nacionales e internacionales, usted la encuentra en óptica máxima visión. Monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Tiene los cristales de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas, es lo máximo. Usted soluciona su problema yendo a óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Recordarle como siempre que Supermercado Almanza le envía un mensaje de que no debe salir de Las Guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar. Supermercado Almanza en Las Guaranas ahora se une a Únase, Unión de Supermercados Económicos, para traerle una cantidad de premios como cada Navidad en Supermercado Almanza. Miles de pesos en premios, televisores, fines de semana, así también como cruceros. Usted, con la compra de 500 pesos, recibe un boleto y ya está participando. Vaya a Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjetas Solidaridad. Y recuerda que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Tiempo de una pequeña pausa. Retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. De mañana. Y darle, Francis, las felicitaciones a Felicia. Ah, el cumpleaños. Mañana que nos trae cafecito. Siempre nos trae cafecito. Y el té especial para ti. Muy bien. Gracias. Felicia, muchas felicidades, muchos años. Y que la pase bien en Nochebuena. Ella nació en Nochebuena. Esa fue una. Felicidad el día de la, en la familia. Un día especial. Igual como Raquel. Navidad, la natividad de bendiciones, del Doña Señor Felicia, Jesucristo. Que la pase muy bien junto a sus seres queridos, que le demuestren el amor que le tienen, sobre todo, y así como es usted tan cariñosa con todos nosotros, que se le devuelva a sí mismo. Bendiciones, Doña Felicia. Así es, nos unimos en el programa de mañana a esta colaboradora, le desea muchas felicidades. Raquel Fulvio Amable, televidente. Interesante, yo leía en el diario digital, el Hoy Digital, que la paz sea con todos. Y hay una reflexión interesante respecto a este día, que como dije antes, la fiesta, el compartir, la unión familiar, las felicitaciones, luego terminan muchas veces en excesos, pero ya que se tiene claramente de que es un espacio de reflexión, incluso hay empresas que ya están, le dan unas vacaciones colectivas para que sus empleados vayan y disfruten, aunque hay un reporte de que hay poca traslado de familiares a otros puntos del país, no sé cómo ellos miden esto, quizás es por los centros de transporte. Exacto. Que aunque las compañías famosas como Caribe Tours, claro, hagan la publicidad. Correcto. Voladora y todo eso. Hacen un sistema. Ahí parece ser que hay baja. Pero creo que sí, que como dice el escrito, el Estado no ha logrado inteligir un plan de obediencia social
y que la población individualmente y familiarmente también adopte una sus medidas de comedimiento. Y luego que comparten, muchas veces extienden esa felicidad y esa alegría, pero se exponen a sí mismos y producen accidentes de tránsito, altercados, pleitos, riñas. Terminan en tragedias. Y terminan en tragedias. Lamentablemente. Que muchas veces la sociedad circulante no tiene nada que ver con los traumas o la felicidad que tenga esa persona que no la sabe canalizar y terminan en tragedia. Es tiempo de que se concluya un año con unas estadísticas un tanto preocupantes que ya la estaremos dando en la próxima semana, o estaremos abordando este tema de aquí al 31. Pero ciertamente que debe existir comedimiento y el Estado debe jugar su rol de proyectar que la seguridad, lo que nos ofrece, la poca que tenemos, sea verdaderamente recibida y que la sociedad responda por un comportamiento más adecuado a la fecha y al orden de la vida, de protegerse a sí mismo, pero proteger a los demás, porque usted transita en un conglomerado donde muchos estamos caminando. Vamos a recibir un contacto. Buenos días. Feliz días. Navidad. ¿Quién nos habla y de dónde? De los Grullón. Adelante con su comentario. El retorno, por favor, aquí al piso. ¿Cómo fue? ¿No estamos escuchando? Sí. Una niña de 11 años, ¿no? Qué pena. Sí, mira, estamos en esta comunidad, la construida. En mi caso, se llama a estos jóvenes, que por favor, estamos en tiempo de Navidad, en tiempo de paz, que ellos se asimilen en eso. Que mira a esta niña de 11 años, como vive la vida. Y eso nos afectó por el corazón y rojo. Ay, Dios mío. Gracias a usted por llamar. Es de la comunidad donde fallece la niña producto de un malvado o unos malvados que tienen zozobra a esta sociedad. Ellos son parte de la zozobra y yo diría que convierte en el doble los problemas de cada ciudadano, que teniendo tan poca calidad de vida, a la vez tenga que lidiar o soportar o enfrentar un atracador. Que Dios nos libre del mal que a otro le suceda. Así es. ¿Tú te imaginas a esa niña o a esa familia encontrar esa muerte así inesperada? El dolor. Porque un delincuente le dio la gana ir a atracar y a... Sinceramente. Eso es penoso. Lamentamos este hecho y fortaleza. Y óigame esto, en Nochebuena, sí. Que el dolor es mayor. Que es doble. Todo, sí, en vez de tener una cena entre la por familia, la tristeza. Una muerte, un velorio. Un velorio. Así es. Eso tiene que caerle todo el peso a ese individuo, a esos individuos. Bueno, este tiempo debe llevarnos a reflexionar también para el uso de las armas de fuego y de los fuegos artificiales, que también traen estas tragedias como consecuencia, no solo en atracos, la delincuencia como está hoy al orden del día, sino en los momentos de celebración. No los hagamos tirando disparos al aire. Y los fuegos artificiales, dejémoselos a las instituciones que saben usarla, no a manera individual, para que no queden luego amputados nuestros hijos, en la mejor de los casos, en otros pierden la vida. Y está prohibida la venta a nivel individual. No sé cómo que todavía la gente lo consigue de manera tan fácil. Hay colmaderos que no atienden eso, no son responsables y creen, ven más el negocio que otra cosa. Vamos a escuchar otro contacto. Buenos días. Buen día, mi hermano. ¿Cómo Buenos días. Oh, ¿cómo estás, Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo? Tenés mucho, amén. No te sí, oía. Hay que ver un cañero, a ver si voy a hacer lo que falta. ¿Eh? No puso a prueba a ver si hacía falta. Sí, sí. Juan Carlos me dio duro en Navidad. Quiero Juan Carlos, no sé si. Ustedes tres.
Mira, Jesús, tú tienes problemas, no mencionar los coquitos, ya te lo comiste. Julio está medio malito, con una gripe, ya se le olvidan los coquitos. Voy a comer coquitos, Juan Carlos. Tengo mi manita de pilón, mi piedra de río y también mi exprimidor. Que nadie juegue con mi coquito. Juan Carlos, ¿y ya dieron la regalía en el distrito municipal? Sí, ellos la dieron aquí, pero lo mocharon todos estos muchachos, todo. Eso da pena, eso da vergüenza. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero Jorge iba a pagar a tiempo y pagó a tiempo. Quiero aprovechar tu hermoso programa que he visto por la provincia entera. Y el país, el mundo. Y por qué no nacional también. Sí. Recuerden que la Navidad pasa, pero vuelve otra Navidad. Viene un año nuevo. Hay que reflexionar. Un tiro al aire puede matar un hermano, un tío, un sobrino, un vecino, una persona muy buena que se puede ser mañana útil para la sociedad. Un tiro al aire puede también hasta usted mismo. A quien lo dispara. Su papá. Recuerden, no tirar tiro al aire. No tiren esos tiros al aire porque usted no sabe lo que usted puede perder ahorita. Un tiro no lo hace feliz. Un tiro no lo hace a usted importante, lo importante es la vida. Cuídese en casa, no beba manejando. Si usted va a beber, quédese en su casa tranquilo, bote la llave donde usted después le dé trabajo para encontrarla, porque a veces nos pasamos de contento porque tenemos trago a la cabeza. Muchísimas gracias a ti, hermano, mucha felicidad y nada, tratar que este nuevo año que viene, que le den muchas cosas buenas, especialmente a usted y a su familia. Muchas gracias. Para ti también, tu familia y toda la gente de la comunidad de Senoví también, que han tenido duras pruebas en estos últimos años, sobre todo por el caso de Emily Peguero, llevar la voz cantante y no dejar caer este tema y exigiendo justicia. Gracias, Juan Carlos. Excelente mensaje de prevención. Esa era la línea, esa es la tónica, sobre todo. No hay necesidad de celebrar lanzando disparos al aire, porque que todo lo que sube, baja, y en algún lugar cae. Entonces puede afectarnos a cualquiera, especialmente aquí mismo a quien lo dispara, y arrancarle la vida de un golpe. Es un acto de irresponsabilidad garrafal. Las armas creadas para la guerra, para la defensa, ya es un uso común en los civiles. Pues el civil tiene que tener un comportamiento. El civil no debe de exhibir ni usar en actos públicos ni lugares, porque eso está penado por la ley, más bien. Bueno. Y es un deber de cada uno irresponsable y la responsabilidad de ese cuidado. Hermanos, tenemos a Vladimir Paula desde la Avenida Libertad. Ahora sí, ya está en vivo con nosotros para presentar un reportaje de cómo está la zona. Por ahí venden muchos cerdos asados. Vamos a ver. Adelante, Vladimir. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio. Lo prometido es deuda. Francis, Bulgo, Raquel y los demás amigos televidentes que están en sintonía con nosotros en estos momentos. En el espacio número uno, el de mañana. Miren, esta Avenida Libertad se convierte para este día en una gran atracción para San Francisco de Macorís. Y es que se convierte en el espacio preferido de los franco-macorizanos para venir a comprar el lechón, el puerco asado, el cerdo asado. Bueno, es lo mismo, señores. Así que ya estamos en la Avenida Libertad. Miren, como ustedes pueden observar, el puerco asado ya en la puya, el puerco asado en la mesa también. Mírenlo ahí, bien protegido. Los muchachos están preparados ya para ver y esperar que los clientes acudan en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís, en esta Avenida Libertad. Y vamos inmediatamente a conversar con uno de los vendedores de puerco asado aquí. ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Mi nombre es Apolinar, pero me dice Genaro. ¿Genaro? Vivo en Acapulco, para allá. Ah, Genaro, dígame, ¿usted de Acapulco? Sí. ¿Acapulco, La Vega? Acapulco, La Vega, sí. Wow, Genaro, ¿pero qué lo motiva a venir aquí a San Francisco de Macorís? Macorís me gusta mucho el puerco de la autopista y de Acapulco. Cuando van al río, te ve
Acapulco vaya, compra mucho puerco allá. Ah, allá. Pero que usted es un estratega. Sí. Usted pensó y dijo, bueno, si ellos vienen aquí, yo voy para allá ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tiempo ya tiene usted en la elaboración de esto? Yo tengo como 5 años de elaborando aquí también. Sí. Como 5 años viniendo aquí a San Francisco a también. A vender puerco, sí. Qué bueno. Y siempre, siempre me ha ido bien porque me gusta el sazón mío. Y entre nosotros, justamente le iba a decir, que los otros no se enteren, ¿qué es lo que tiene el puerco suyo que los demás no tienen? Bueno, tiene un sazón bien de bien. ¿Está bueno el suyo? Sí. Usted, bueno, ¿qué es la libra? ¿Cómo está la libra? A 2.5 la tengo. A 2.5, está sí. Bien ahí, está cómoda. Sí, está bien, está cómoda. ¿Cuánto cerdo ha matado, ha sacrificado para venderlo? Bueno, yo... ¿Cuánto trajo aquí? Trae 13 ahora. ¿Y lo vende los 13, Genaro? Sí, bueno. Si la venta se arregla, usted se pone bien. Bueno, pues bien, éxito sí. Genaro en su venta. Continuamos, señores, en la Avenida Libertad. Espacio donde se está vendiendo porco asado en el día de hoy, hermano mío. ¿Y tú cómo estás? Pero párate de ahí. Párate de ahí, hermano. ¿Cómo es el nombre tuyo? Junior. Junior, dime, ¿cuánto cerdo va a vender en el día de hoy? 13. Junior, ¿de dónde tú eres? De La Vega. ¿De La Vega? Ay, señores, pero miren, aquí hay datos que no conocíamos. Aquí han venido veganos a vender el porco asado a San Francisco de Macorís. ¿Por qué ha optado Junior venir aquí a San Francisco? Porque los macorizanos siempre nos consumen el cerdo de nosotros. ¿Se vende mucho el cerdo? Sí, siempre se vende. ¿Y son buenos los tuyos? Sí, son buenos. Buen sazón, buen sazón. ¿Y el precio cómo está, Junior? A 2.5. 2.5 también. Muchísimas gracias, Junior. Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en vivo, en de mañana, en el día de hoy, para presentarles a todos los amigos televidentes. Miren esto, señores. Ya la carne llegó, la carne de lechón asado, el porco asado. Vemos que también tiene pollo por aquí el hermano. Sí. Y vamos a ver por aquí. Ven acá, hermano, ven acá. Ven acá, póngame por aquí. Vamos a ver porque estamos en vivo en estos momentos para de mañana en la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Háblame, ¿cuánto cerdo va a vender en el día de hoy? ¿Cuánto ha sacrificado? 18. 18 puercos. Sí. ¿Y eso no es mucho, hermano? No, no es mucho. ¿Es poco? Es poco. ¿Se venden todos? A venderlo. ¿A cómo está la libra? A 2 yo lo tengo. ¿A 200 pesos? Sí. Pero ellos lo tienen a 2.5. ¿Y qué pasó ahí? ¿Tú lo estás más barato entonces? No, que yo siempre le traigo el puerco un poco más barato a la gente de aquí. ¿Verdad? Sí. ¿De dónde tú eres? De Buenavista de Pimentel. Este hombre de Pimentel, señores. Ya hemos conversado con vendedores veganos y ahora estamos conversando con un vendedor de Pimentel. ¿Y por qué tú vienes aquí a San Francisco? Porque es más próximo y aquí se vende mucho cerdo. ¿A 200 pesos entonces? Sí, a 200 pesos yo lo tengo. Bueno, excelente. Éxito entonces en tu venta. Continuamos, ¿verdad? En esta cobertura total desde la Avenida Libertad. Vamos a ver porque estamos en vivo. A ver qué es lo que este señor me quiere decir por aquí. Vamos a ver, dígame, señor, dígamelo. Yo tengo una inquietud, que ha ido a INAPA como 30 veces. Yo vivo ahí atrás de la universidad. ¿Tú ves? ¿Tiene problema con el agua potable o qué? No, excéntrico eso. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a darle seguimiento a eso ya. Esa es otra información. En el día de hoy estamos en Navidad. Estamos en Navidad en el día de hoy. Estamos en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, en esta cobertura total, dándole seguimiento para que conocer un poco más acerca de cómo se encuentra la venta de carne de cerdo aquí en San Francisco de Macorís, y más en este espacio que se convierte para el día de hoy en la principal arteria, si podemos decirlo, claro, sin olvidar mi comunidad de Huiza, que es donde también se cocina un gran cerdo asado. Se ve bueno ese porquito asado, hermano, se ve bueno. Vamos a probar por lo menos un cuerito, ¿verdad? Un cuerito por lo menos, un pedacitico. Un pedacito, vamos a ver, Junior. Está crujiente. Está crujiente. Está bueno. Tiene buen sabor. ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Arami González. Arami González. Sí. ¿De dónde eres? De Pimentel. Pimentel. Sí. Arami, ¿cuánto cerdo ha traído aquí a San Francisco de Macorís y por qué ha optado venir aquí a venderlo? Adiós, yo he traído 4 puercos, aquí se vende temprano, la gente lo busca. ¿Lo vende inmediatamente, Arami? No, se vende temprano. Muy bien, ¿y cómo está la libra entre nosotros aquí? A 200. ¿A 200? Pero para allá lo están vendiendo 2.5, Arami, ¿por qué tú lo vendes tan barato? ¿Qué pasó ahí? Callado ahí, usted sabe, para uno acomodar a la gente, para que venga a comerse su puerco. ¿Es la primera vez que viene aquí a San Francisco a vender tu cerdo o ya lo ha hecho en otras ocasiones? No, todos los años nosotros vengamos aquí. ¿Vienen por aquí entonces? Sí. Qué bueno. Qué bueno, Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís, venta de puerco asado. La principal arteria comercial de esta ciudad es San Francisco de Macorís. A medida de que va pasando el tiempo, podemos notar cómo se va incrementando
cómo se va incrementando el tránsito, ya los vehículos comienzan a salir por allá, más por Coazao, señores, mucho más, pero no solo por Coazao. Hay que decir también que aparte del puerco asado, observamos también que se vende mucho pollo, ¿eh? También mucho pollo asado. Como vemos las imágenes por allá, ¿eh? Mucho pollo asado también. Ahí está, en vivo, en estos momentos para de mañana, ¿eh? En la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Principal zona de esta ciudad, donde se instalan los vendedores de puerco asado. Cobertura total para de mañana, en este 24 de diciembre. En cámara, el Junior. Y aquí, Vladimir Paula. Vuelvo con ustedes. Y por ese informe, estas primeras horas de la mañana, viendo cómo se inicia el día de Nochebuena. Pero es interesante lo que se... Los datos recopilados ahí. Lo que se da ahí. De La Vega. Saber que ven como mercado viable San Francisco de Macorís, venir desde allá, en vez de tú ir a 30 kilómetros, ellos vienen y te lo traen aquí. Parece que hay muchos mercados, allá mucha competencia. Sí, claro. Pero la cantidad. Entonces vienen para acá. Además, los precios, ¿cómo están 18 diferentes? 18 cerdos, sí. 10 cerdos. Y a 200. Y los costos de la libra, ¿cómo lo ponen sí. diferente? 50 pesos menos. Otros 200, bueno, ahí hay fuerte competencia. Ahí está. Decía también, a cuidado las damas cuando crucen por ahí, por la Avenida Libertad, con el pelo lavadito, porque el olor de esos cerdos y el carbón, eso se queda entripado, como decimos. Y la brasa que ponen para que se lleven al igual que el 31 es el día del tubi, que hay que andar con su pelito ahí recorrido para luego las fiestas, está espectacular. Recomendarle a la señora que vaya precisamente con el dinero que va a usar ahí, para que no esté sacando dinero frente a los delincuentes. Sí. No se que están ahí al lado. Ellos no se expongan, por ellos Dios. Están vigilantes. Aquí no. Y tú no ves un policía por ahí. No lo vi. Sin embargo, en los centros bancarios están reforzadas la seguridad. Afuera. Afuera. Y los comercios, los grandes supermercados también. Aquí tienen más y vigilancia. Y los hijos de Machepa. Mi guardia, policía. Sí. Ahí sí están. Entonces, no exponerse a las garras del delincuente. Y que vayan a buscar su cerdo, claro. Para que lo lleven a su mesa y qué bueno, y que haya pan y comida en las mesas de los más necesitados. Así es. Que Dios te oiga. Sí. Así mismo. Vamos a una pequeñísima pausa, retornamos con más contenido aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Volvemos con Vladimir Paula porque nos tiene ahora otro reportaje. ¿Qué va a hacer usted en Nochebuena? Vámonos con la Avenida Libertad con calle Castillo. Adelante, Vladimir. Buenos días. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Apenas inicia el día. Es tempranito, ¿eh? Estamos en De Mañana. Pero les recuerdo que hoy es Nochebuena y se observa, señores, increíble como a esta hora de la mañana ya el dinamismo, ya San Francisco de Macorís comienza a sentir la presencia de sus ciudadanos. Pues hoy en esta Nochebuena hay muchas expectativas y vamos a conversar con mucha gente a ver cuáles son sus planes para esta Nochebuena, qué piensan hacer con el caso de este pana, hermano mío. Dime, a ver, 24 de Nochebuena, ¿cómo la va a pasar? ¿Qué piensa hacer? Bien, compartir mucho con la familia, tú sabes. A veces su cervecita, tranquilo en su casa, sin salir. Comer y comer. Comer mucho. Puerco. Lo que sea. Comita, coquito. Lo que pantelera, hay. Lo de todo. De todo. Que disfruten todos. Gracias. Continuamos en esta Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. 24, ¿qué piensas hacer en el día de hoy? Bueno, ella no quiere salir por las cámaras. Vamos a ver, señores. Se siente, ¿verdad?, ya el dinamismo comercial. La gente ha comenzado a salir a las calles. En este 24, hoy es Nochebuena, hermano mío. ¿Planes para el día de hoy? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo la va a pasar? Bueno, pensamos pasarla bien, pero lo que no hay es dinero. No se ve. No hay dinero en la calle, no sé a dónde que está metido el dinero. El dinero lo tienen los funcionarios, no lo quieren dar a la calle. No lo quieren dar, lo tienen cogido en los bolsillos. Suelten ese dinero para que mañana den un voto por ustedes. Ay, mi madre, ahí está, señores. 24, tempranito, hora de la mañana, pero hoy es Nochebuena. Mi amor, mañana es Navidad.
Navidad. Y mañana es Navidad, pero planes para hoy, en esta noche buena. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué va a hacer? Comer mucho puerco asado, bailar mucho y beber mucho. Ahí y gozar esta Navidad. Eso, felicidades, feliz Navidad. 24, día muy esperado por todos, para comer, para beber, para disfrutar. Hermano, ¿qué piensas hacer esta noche buena, este 24? Ay, algo bueno, comer agua ahí, es una cena bien buena para pasarla bien en nuestra casa. Muy bien. Me alegro mucho de ver a ustedes también. Gracias, Juan. Que disfruten, señores. 24, noche buena, hermano. ¿Planes para esta noche? ¿Qué piensas hacer? Bueno, pienso hacer una cenita hoy. Una cenita, ¿verdad? Una cenita tranquila. Familia, con los hijos y la mujer, tranquilo. Vean un puente de romo ahí, tranquilo. Bien. Qué bueno. Así se expresan algunos de los dominicanos. Estamos en este momento en la Avenida Libertad. Con Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, y seguimos conversando, ¿verdad? En esta mañanita, hermano, planes para esta noche, Nochebuena, 24, ¿cuáles son? ¿Cómo la va a pasar? Claro, vamos a ir gozando, no bebiendo porque el bebé es malo, pero la vamos a pasar bien, la vamos a pasar bien. Qué bueno. Sí. Muchos coinciden de esa misma manera los franco-macorizanos en el día de hoy, en este 24 de diciembre. 24 de diciembre. Día de Nochebuena, día donde la familia se junta, ¿verdad? Para compartir, para cenar, para beber, para disfrutar. Y le recordamos que de mañana es Navidad. Mañana es Navidad. Y continuamos en esta Avenida Libertad en vivo para el programa de mañana. En estos momentos cruzamos la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís y continuamos hablando con nuestra persona. Vamos a trasladarnos a esta otra parte para seguir hablando con nuestra gente. El tránsito se incrementa, el tránsito se incrementa a medida de que va pasando el tiempo en una de las principales avenidas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, como lo es la Avenida Libertad aquí en esta ciudad. Muchísimas gracias. Y continuamos conversando con nuestros hermanos, ciudadanos franco-macorizanos. Planes para esta noche, Nochebuena, hermano. Estar tranquilo en casa, estar en familia. Comer tranquilo y buscar de Dios que es lo mejor. Qué bueno, señores. Ahí está. Miren esta zona también, mucho comercio. Y nos encontramos justamente con mucha gente, muchas figuras de la política, de educación, del deporte. Es el caso del maestro Sisto Gavín, maestro. 24 de diciembre, un día muy esperado por todos. ¿Planes para usted y los suyos en el día de hoy? Bueno, esta noche compartiremos en familia. Precisamente tenemos nuestra madre aquí y nos vamos a juntar todos nuestros hermanos y toda la familia a compartir con la doña, de manera que de eso se trata, que la gente pueda compartir sanamente, con moderación, sin pasarse, para que nos cuenten para el 2019. Qué bueno, Sisto Gavín, presidente de la ADP, Seccional Duarte, aquí en San Francisco. ¿Sus planes para esta noche? Nochebuena, hermano, ¿cuáles son hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la va a pasar? Pienso pasarla bien con mi familia. ¿Con su familia, tranquilo? Sí. Es bueno, y este el don, justamente lleva parte de lo de la cena. Sí. Mírenlo ahí. Mi amor, ¿planes para esta noche en este 24 de diciembre? Pasarlo bien. ¿Y por aquí? Líder. Nochebuena, 24, mucho flujo comercial, mucha gente comprando, comiendo. ¿Cuáles son los planes usted para ir con los suyos? No, disfrutar con mi familia, cenar con mis hijos, con mi mujer y disfrutar esta Navidad que está buenísima. Sí, qué bueno. Ya, qué bueno. Ya para adelante. Energía positiva por parte de este franco macorizano también. Mano mío, ¿y usted cómo está? ¿Todo bien? Vamos bien. Tranquilito entonces. Manso. ¿Cómo va a pasar hoy? Bien, manunciar el cuarto, coño, que eso es lo que queremos. A vender la carnita temprano hoy. Ojalá que se vende. ¿Cómo estamos? La bebida. Vamos a beber un traguito. Un traguito, ¿verdad? Obligado, pero hay paso. Con comedimiento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Qué bueno, mi amor. 24 de diciembre, ¿planes para esta noche? Nada. Hoy no tiene planes la señora, caramba. Viejito, ¿y tú? En verdadera de carne, pero tiene planes también para hoy, ¿verdad? De comer mucho. ¿Comer mucho entonces? Comer mucho. ¿Verdad? Lo único que va a hacer hoy es... No, mañana quizás. Mañana, un traguito, ¿verdad? Tranquilo. Y después acostarme. Qué bueno. Así se expresan en el día de hoy la gente, la gente que quiere disfrutar, la gente que en esta Navidad quiere pasarla bien. ¿Planes para esta noche, cuáles son? Los planes para esta noche. Bueno, beber mucho. Y comer. Beber y comer. Tranquilo. Y tranquilo, Rupal. Bueno. Continuamos por aquí, hermano mío. Planes para este 24 de diciembre, Nochebuena. Un salcocho a la noche. ¿Un sancocho? Un salcocho. Va a quedar bueno. ¿Cuánta carne? El deseo que se le ha hecho, ¿verdad? Claro. Que disfrute entonces.
Continuamos conversando con los ciudadanos. Planes para este 24 de diciembre. No tiene el hombre, vamos a dejarlo tranquilito entonces. Bueno, planes para este 24. Bueno, día de Nochebuena. Sí, ellos la estamos pasando bien en casita y no salí mucho a la calle porque la cosa está media jodona. Ahora mismo no se puede salir, ¿verdad que no? Entonces, hay que irse en paz con los demás porque no se puede andar ahí uno en el medio haciendo trabucada y cosas, hay que mantenerse en la casa. Muy bien, buen consejo de un hombre que sabe, de mucha experiencia. Así se expresan en el día de hoy los ciudadanos, los franco-macorizanos, en este 24, fecha muy importante, donde celebramos Nochebuena, porque mañana es Navidad. Es todo por el momento en esta cobertura especial para Nochebuena. En cámara, Junior. Para de mañana, Vladimir Paula. La famosa telera también, Francis. Ahí mucha telera. Ahí está. Mira, gracias por el pasado, la telera. Y con esto, ya por hoy. Bueno, agradecer el mensaje que nos manda Rita Pantaleón, de la maestra Rita desde Conuco Salcedo. Ellos tienen un mensaje de Navidad para toda la población. Si nos dan 10 segundos, se los comparto. Conuco en la red se une a la alegría de la verdadera Navidad, que se manifiesta en la actitud solidaria de los menos favorecidos. La solidaridad es uno de los activos que conforman el capital humano en nuestra comunidad. Que nuestra vida sea constante en Navidad para hacer a Jesús más cercano a los demás sin necesidad de publicidad. No esperemos manifestaciones de magnanimidad. Jesús se dice presente en cada día en el que tal vez no nos cae muy bien y en el que no comparte nuestras ideas, en la persona con quien no tenemos ninguna empatía. Es un reto de seguir a Jesús que deben hacer en cada corazón en el día de mañana. Así que ahí está el mensaje para que nos manda la maestra Rita Pantaleón desde Conuco. Con este mensaje nos despedimos en el día de hoy. Esperamos reencontrarnos en la próxima entrega. Feliz Navidad, feliz Nochebuena. En esta Nochebuena.